Una semana más nos introducimos en sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segorbino. Hoy nuestro invitado, Pepe Muñoz. Muy buenas, Pepe. Hola, buenas tardes. Y después de ese tiempo de recuperación, que espero que te encuentres mejor, ¿no? Sí, ya. Bueno, pues el COVID nos llega a todos y Pepe también lo ha sufrido en sus carnes. Y nosotros lo que queremos es saber todas esas actuaciones o pequeños flequitos que se van desarrollando día a día y que parece que esas pequeñas obras no se vean. ¿Qué te parece si hablamos de esas palmeras de la esperanza que me parece que le habéis dado otro cambio y que se han saneado, que era lo importante? Se han cortado, se han arrancado 10 palmeras que estaban muertas, estaban muy mal ya y se han tenido que retirar. Eso se ha llevado a una zona y se han enterrado. Esas están enterradas. Luego el resto de palmeras se le ha hecho una poda normal de la que se hace normalmente una palmera. Y estamos con la cooperativa de Segorbe, con un chaval con el técnico que hay allí, para ver los productos y lo que se puede hacer. Es muy complicado porque se puede echar muy pocas cosas a las palmeras al estar el acuífero cerca. Entonces vamos a intentar hacer unos tratamientos, nada de agresivos contra lo que es el acuífero, y a ver si dan resultados hacia los dichosos picudos que están haciendo lo que quieren. Pepe, en anteriores programas nos has hablado de este entorno, de la esperanza, sí. Y una de las ideas o objetivos que llevabais era cambiar esas palmeras que se habían muerto por árboles autóctonos. Y hay plantadas ya 130 garroferas. Están puestas ya, están ya plantadas en el sitio, lo ha hecho también con ayuda del curso de empleo de los que están trabajando de jardinería, nos han estado echando una mano y allí han estado trabajando. Bueno, pues ya que me hablas tú de esos alumnos del taller de empleo, no solamente se han dedicado al nacimiento de agua de la esperanza, sino que también se han llevado otra serie de tareas y donde yo diría que está el grosso es en Sopeña. Sopeña, ellos, el taller se pidió específico para Sopeña. También han hecho otras faenas, como ha sido la tala, ayudarnos a hacer la tala del huerto de los frailes, que se ha limpiado porque era un convenio que se tiene con el ayuntamiento por estar la musical allí. Se ha hecho esa tala, nos han ayudado ellos. Y ellos, la faena más fuerte que tienen, que es lo que tienen que desarrollar, es lo que es arriba en el fuerte de la Estrella. Se va a hacer todos los taludes, se van a replantar de planta de romero y de plantas aromáticas y algo de tipo de césped, en lo que son los taludes, para que se hagan, que se consoliden un poco y no tengamos los problemas de arrastre que hemos tenido con este tiempo atrás. Se va a cambiar la manta de fibra de coco y se va a hacer la siembra. Imagino luego, que ese césped será como un tipo de grama para que sí, haga... Sí, un tipo de grama, de céspedes, gramas, un tipo de semillas y alguna planta que se pondrá por allí, que sean bajas, que sea mato bajo, que sea las matas sean bajas. Bueno, pues vamos a continuar. No solamente los alumnos del taller de empleo se dedican a esas tareas pequeñitas que hemos dicho, sino que la brigada del ayuntamiento es la que se encarga de todas las tareas que se desempeñan en la población. Y aparte, Pepe, también estéis sumándoos a esa ley que salió de trabajos con la comunidad para personas que tienen pendiente alguna historia, y también los habéis incluido con la brigada. Incluido no, ahora en este momento lo va a llevar una persona, se está dedicando a llevar a estos señores que vienen a hacer tareas a la comunidad y los estamos moviendo en según entornos. De momento se va a poner hincapié en los parques caninos para que lleven un poco lo que es la parte de limpieza y mantenimiento y la zona del sector 1. La zona del colegio de FP, el parque que hay allí, el parque de Sky, y la zona del Puente Nuevo. Y depende, que como esto no es una cosa que es constante, porque depende cómo van los delitos que tienen que rehacer, pues entonces va llegando gente. Hay veces que tenemos uno, otros que tienes tres,
Depende cómo va, pues vas repartiendo a la gente para que vaya haciendo faenas. Estamos en tiempo de podas y también el ayuntamiento pues ha puesto en marcha y ha realizado tareas de poda en varios puntos de la ciudad. ¿Cómo lleváis este tema? A ver, se ha hecho no una poda, se ha hecho una poda de reconstrucción en los árboles de la Sierra Espadán. Es un problema que tuvimos el año pasado muy grave, porque por problemas de anidación nos pilló se complicó un poco lo que era la empresa que tenía que hacerlo, se retrasó un poco y luego nos tocó esperarnos por los nidos y fue un desastre. Fue un desastre porque había cantidad de polen, cantidad de polen que caía de color amarillo, los coches estaban hechos un desastre. Entonces ahora se ha hecho una poda muy fuerte, se han quedado los árboles que se han quedado a la mínima expresión, pero luego lo que vamos a hacer es mantenerlos en bolas pequeñas para que no tengamos los problemas de otros años. En la Avenida España se ha hecho con uno porque se ha estado trabajando en una fuga de agua, ese ya se ha podado en ese mismo tipo. Y a ver si podemos hacer algo con los otros o a ver cómo se puede hacer para darles una poda un poco más fuerte que se le dio el año pasado. Según cómo vaya, según si nos pilla la anidación o no, todo depende cómo vaya. Pero no solo árboles ornamentales, sino que también esas oliveras que se cogieron cuando se realizó el polígono La Esperanza y que están en nuestros jardines, también se han podado. Sí, se ha podado ahora la Plaza Duque de Segorbe, se ha podado hoy, se ha limpiado y se ha arreglado. Se le ha dado un bastante meneo porque estamos intentando que las ramas, lo que sea que salga a las zonas de calle, de aceras y demás, intentar quitarlas para no tener los problemas que han habido este año con las olivas. Porque hubo un convenio con gente para coger las olivas, cogieron olivas, pero algunas se quedaron. Entonces las que caen a la acera lo ponen todo que es un desastre. Bueno, pues ya tenemos esas podas y nos vamos ahora a centrar un poco con esas obras. ¿Y qué te parece si hablamos de ese repicado que se ha llevado a cabo en las escaleras de la catedral, que era un peligro sobre todo para las personas mayores? Correcto. Tenemos una máquina que es un tipo de equipo que lo que hace es replicar lo que es la piedra para hacerle un poco de abrasivo para que cuando tú subas por lo menos tengas un poco de agarre. También es verdad que tenemos el problema de que hay zapatos que no son para ir por la calle, que es el gran problema también, que es la gente se compra unas zapatillas de deporte, pero es que las zapatillas de deporte hay algunas que son específicas para lo que son. Y si con ellas sales a la calle te pega la toña. Que eso también hay que tenerlo claro. Aparte de que tengamos problemas de que haya zonas que resbalen, también hay que tener en cuenta el calzado que nos ponemos. Una de las aceras que se ha hecho es en la Avenida España, que se acaba de terminar estos días, en donde está la palmera que había en el parque. En la zona esa, al lado de la casa de pinturas, ahí se ha levantado lo que es el bordillo y se ha quitado la rampa que había. Se ha nivelado y se ha hecho la bajada de minusválidos por el lado de la calle. No me acuerdo cómo se llama la Sí, calle la que esta. La que vaya a baja. dejar las olivas. Ahí eso se ha modificado todo. Bueno, pues más cosas, aunque sea pequeñitas, también lo ha agradecido el vecindario de la calle Desamparados, que faltaban unos ladrillos en la hornacina que Sí, tenemos allí en la misma calle. una de las vecinas se habían caído los ladrillos y nos dijo que si por favor podíamos hacer el arreglo y en esta mañana se ha arreglado ya. Ya luce la Virgen de los Desamparados otra vez bien. A ver si para la falla La tenemos la tenemos ahí. allí y este año podemos quemar esa falla dichosa que ya tenemos ganas. Bueno, luego si eso nos cuentas un poquito, Pepe. Vale. Y bueno, hemos estado hablando de las podas, pero una de las podas importantes que se está llevando a cabo es en el sector 1 con esos naranjos bordes. Correcto. Hoy sea también se han re, se quedan como unas pequeñas bolas, porque es que si los dejamos que crezcan mucho, luego todos son problemas. También hay que tener en cuenta que se intenta quitar la fruta antes de que tengamos problema con ella. Porque si no quitas la fruta, luego se cae al suelo y todos son problemas. Bueno, más obras. En el conservatorio también se ha decentado todo el acceso que había de ese cambio de apertura por la calle paralela a donde habitualmente se entraba.
Correcto, esa es una zona que ya el año pasado se asfaltó, se hizo todo con hormigón estampado, que está muy bien, pero las apegalosas son nuestras amigas, con los problemas que dan de alergias, más luego aparte los problemas que dan de que aparecen en el rincón que menos te esperas. Y Y hoy sale. se han limpiado y se han arreglado. Bueno, pues más actuaciones que se han llevado a cabo, también unas mejoras, un flequito que quedaba en ese parque canino del sector 1, que los perros pues son muy hábiles y cualquier rincón que den. Eran pequeños perros más pequeños que se colaban por debajo de la puerta. Entonces hemos puesto unos faldones para que tengamos, por lo menos, evitar el problema de que se salgan los perritos por allí. Los grandes nos escapan, pero los pequeños se meten por cualquier sitio. Bueno, pues otra de las mejoras ha sido esa dentación del camino del campo o camino pescadores, como le solemos llamar. Correcto. Esa había un problema. Que estaba la salida de aguas estaba muy mal, entonces se ha rebajado, se ha entrado con una máquina, con una retro pequeñita, se ha rebajado todo aquello, se ha limpiado, se ha puesto machaca de la que se quita de las carreteras, de negro de este que se pone, y se ha rebajado y se ha hecho limpiando la zona del puente y que tenga la salida de aguas, que por lo menos quede mejor. Y se ha rebajado también debajo del puente de la vía, se ha rebajado todo lo que se ha podido. Bueno, más actuaciones. Otra de las actuaciones que habéis llevado a cabo, pues, son esa limpieza también en la Avenida del Mediterráneo, esas pegalosas o hierbas que salen en la Medianera y que se han prolongado hasta Villatocás, incluso en la misma pedanía. Correcto, se ha hecho la limpieza de toda la avenida Mediterráneo, se ha limpiado lo que son los laterales. Nos queda un problema que tenemos, a ver si lo podemos solucionar, porque es unos vertidos que hay que localizar y ver que no se vuelvan a hacer. Después, en la bajada de Villatorca, se ha limpiado lo que es la entrada, que es que ahí es como un nacimiento de agua, que está lleno siempre de junco. Está la caña de toda la vida de río, que esa aún no aguanta allí. Y luego las bajadas que siempre se van ensuciando y hay que ir conservándolas. Bueno, más actuaciones y nos vamos ya a esa caldera de biomasa que tantos problemas os está surgiendo y que ahora ha tenido que ver con esa avería en el agua. Sí, hubo un problema con un sistema de pérdida de agua. Es que son un tipo de material que normalmente no está en Segorbe. No es un material que se gaste muy a menudo, entonces hubo que localizarlo, se localizó y el viernes se quedó reparada. Bueno, Ya se quitó la gotera. y esa llave maestra que habéis puesto en el ayuntamiento como herramienta para que la gente dé a conocer el mal estado, pues, de alguna fuente, algún banco, algún árbol, algo que estropea el entorno y que hay que arreglarlo sin remedio. ¿Cuál ha sido la aceptación de la gente con esta nueva aplicación, Pepe? Pues la gente los va cogiendo, no la han cogido como una locura, que es lo que era importante. Se va adaptando la gente a llevar la marcha con ella. Llevamos unos 300 usuarios que van trabajando con ella. Y es una aplicación que es muy fácil de manejar, solamente son tres pasos. Y cualquier incidencia que se haga queda reflejada en lo que es la línea verde, que es la forma donde nos llega a nosotros las incidencias y donde podemos ir trabajando con ellas. Pido también disculpas porque contar que estamos empezando a trabajar con este sistema y hay algunas cosas que se pueden hacer enseguida y hay otras que llevan unos tiempos de trabajo o de planificación y se van a ir haciendo muchas cosas. Parece que no se ha hecho nada, pero llevamos casi las 300 actuaciones en línea verde. Desde que se empezó en pruebas que llevábamos 2 meses trabajando con personal interno y haciendo, y ahora que se han abierto, que seguimos con ello. ¿Qué es lo que la gente más denuncia o dice que no se encuentra en buen estado, Pepe? Pues es que entra de todo. Entran zonas de que la gente aparca mal. Entra farolas, rotura de bancos, baches, señales que están rotas, que están dobladas, cualquier tipo de problema,
solares sucios, es que tiene una gama muy amplia de lo que es, y aparte queda un apartado que pone otros, que allí ya puedes poner lo que quieras. Yo imagino que será más utilizada esta aplicación para estos menesteres, y a mí me gustaría que también nos dieras información de cuántos habéis solucionado, cuántos problemas han solucionado desde que estás en marcha, y que le explicaras también a la gente qué es lo que tiene que hacer para utilizar esta aplicación. Lo primero es en Google Play, que normalmente lo tenemos todos. En Google Play buscas Línea Verde y ahí te haces la descarga en el móvil. Una vez has hecho la descarga en el móvil de Línea Verde, buscas Segorbe y ya se te queda lo que es la pantalla de Línea Verde. No sé si está por ahí, no sé si se podrá... Bueno, luego ponemos se por debajo, ver en lo Línea verán Verde. Se puede ver. Televidentes. Entonces, una vez lo tienes esto ya, que lo tienes en el móvil, también contar que ahí está ahora Evando, lo que era Evando está aplicado ahí, todo lo que es de ayuntamiento, de información de ayuntamiento, agenda, todo está, se enlaza desde esta aplicación. ¿Pero cuántas actuaciones habréis solucionado? Actuaciones ya llevamos más de 300. ¿Solucionadas? Solucionadas. Pero en marcha creo que hay unas 80 y pico que están dando vueltas, porque hay cosas que tardan un poco más, y las que van entrando, que son fáciles de hacer, procuramos darles prioridades, como siempre, peligrosas, cosas que son con problemáticas, esas enseguida. Luego parques y zonas de parques que están más complicados, pues también, y luego ya es eso la zona mía, y luego también contar que de ahí pasa la policía, que la parte de señales, aunque las arreglemos nosotros, las dotaciones las tiene la policía, y estamos en ese bypass, estamos coordinándolo todo. Sí, porque que hablas de señales, también se ha producido en estos últimos días la reparación de algunos, o incluso poner algunas nuevas. Sí, se han recolocado algunas de las señales que habían deterioradas. Hay muchas de stop que pierden el color, y en cuanto se ve se cambian, y ahora estamos con las que las primeras o las que se rompen, o las tira un coche o lo que sea, entonces trabajamos con ellas. Farolas ya se han arreglado unas cuantas, ya hemos conseguido que se pongan unas pocas más, y seguimos trabajando con el sistema para que las farolas sea más rápido la forma de arreglarlas. Aunque ya no es tu competencia las pedanías, Pepe, también en obras pues habéis realizado en estos últimos días una actuación que era necesaria para poder instalar esa plaza de toros, si tenemos toros en agosto, que creemos que sí. Yo creo que tal y conforme van las cosas tendremos toros antes. Bueno, pues ¿cómo va con ese toril que tendrán en la plaza del secano? En la plaza del secano el toril que había se quitó. Se ha hecho una balconera, que el que quiera vaya a Peñalba, que ahora es una preciosidad, se ve la Sierra Espadán de allí, que es una maravilla. Un balcón de Sierra Espadán, es una maravilla. Pues eso, como nos al desaparecer el toril, hay que coger un toril alquilado, de los que hay normalmente, como se pone en San Antón, o se pondrá... En la Plaza del Almudín. En la Plaza del Almudín, correcto. Entonces... ha habido que modificar lo que eran los anclajes de barreras, y hemos modificado también lo que eran los entablados, porque era un problema. Luego, para moverlos, trabajar con ellos, era mucha faena y era un follón. Entonces lo que se ha hecho ha sido, se han modulado, se han hecho en tres módulos, que ahora se coge con un camión, la pluma, se quitan y se ponen en nada. En una mañana estarán hechos sin ningún problema. La parte que se ha hecho del fondo. Si esperemos para el año que viene, si todo va normal, seguiremos con el mismo sistema para no tener tantos problemas para guardarlos y para todo. Pepe, me comentabas tú antes de las fallas de la Plaza del Almudín, y están ahí pendientes. ¿Vamos a tener falla? ¿No vamos sí, a tener sí, falla? La falla está. La falla está preparada, la tiene Ramón preparada ya hace muchos días. La tiene allí y es para en el momento que se prepare, es para el 20 de abril, si no me falla la memoria, es cuando se plantará.
Bueno, pues a disfrutar de esas fallas, pero ya será la presidenta de la falla o la concejala de Participación Ciudadana quien nos Correcto. develarán todo lo que acontezca para Sí. esas fechas. Y bueno, una de las actuaciones que se estaba llevando a cabo de forma conjunta todo el consistorio segorbino es esa ayuda que se está recibiendo, tanto alimentos como ropa, medicamentos, y que se está realizando esa recogida en el pabellón multiusos. Sí, en ¿Cómo la está calle Ander funcionando, Ros Pepe? es donde la gente ha respondido muy bien. Lo que es ropa ya no hace falta. A ver, no hace falta ropa. Si es ropa térmica, sí que se recoge aún, pero lo que es ropa normal es que se ha desbordado. Ya no cabe más. Entonces, desde Castellón, que es la coordinación, la están llevando Castellón, los municipios. Somos los que recogemos, pero luego coordinan con Castellón para luego de allí fletar lo que se tenga que fletar Para a la Ucrania. zona, a Ucrania. Yo imagino que toda la gente, pues hasta el sábado o hasta cuándo es el reparto, la De momento, recogida. el sábado habíamos quedado esta semana, lo que no recuerdo si era otra semana más. De momento está planificada esta semana. Esta semana está planificado para ya cuando terminemos, a ver, depende de la cantidad que hayan, de coger unos camiones y bajarlo todo a Castellón, que hay que llevarlo. Los ayuntamientos hacen cargo del transporte hacia abajo, hacia la zona de Castellón, al cocherón de Castellón. El ayuntamiento es el que ha organizado o está realizando esta recogida, pero no solamente tenemos que mencionar al ayuntamiento, sino que detrás de esta iniciativa pues están todas las ONGs y también Correcto. gente voluntaria que se ha prestado para estos días. Sí, tenemos mucha gente que está echando una mano y está trabajando allí, pero mucho. La gente de Manos Unidas, las que más he visto así de Manos Unidas porque los tengo arriba cuando. Cruz Roja también, Cruz que Roja también ha estado por allí, los tuvieron el primer día que estuve con ellos. Protección Civil también ha estado echando una mano, controlando la parte exterior. La brigada también ha estado moviendo material y preparando. Lo que son palés enteros, estamos intentando de que no se desmonten y subirlos a los almacenes municipales, en vez de descargarlos allí, se intenta llevar al almacén para que luego sea más fácil el porte de él, que no tengamos que un palé de agua si lo desmontas, luego es un follón para montarlo y para transportar. Entonces, lo que venga paletizado, que se quede como está, que es lo que interesa. Ayer miércoles también se hacían eco y también se solidarizaban con esta campaña el Club de Fútbol Sala Segorbe, que todo el dinero que habían recolectado de las rifas que se suelen hacer los días de partido, Sí. pues los envían a Ucrania y también agua y otras prendas de. Sí, han preparado un lote bastante bien. Está ya entregada una parte de un palentero de agua que lo tenemos ya en dotación y se ha llevado más cosas que las han llevado allí a pañales, compresas, cosas de aseo. Es que Es lo que se es necesita. lo que se necesita ahora. Y Bueno, pues. ahora se está terminando de embalar con las condiciones que nos han pedido, porque es que no es, es que, claro, es que el transportar las cosas no es llegar y transportar, hay que prepararlas, embalarlas, clasificarlas, ponerle los nombres en español, en inglés. Ha habido una chica que ha puesto algo en ucraniano también, entonces estamos ahí desarrollando esa faena que tampoco se ve, pero son las hormiguitas que están dentro moviendo Todos los hilos. toda la historia. Bueno, Pepe, yo creo que hemos hablado de lo último que está aconteciendo en el consistorio segorbino y que dependen de tu área. ¿Nos hemos dejado algo? No, de momento yo creo que está todo dicho. Bueno, pues a mí solo me queda emplazarles para la próxima semana, pero antes recordarles que el próximo sábado tienes espectáculo del Lago de los Cisnes que no deben de perderse. Nosotros les dejamos y siempre con esa recomendación, el virus lo tenemos todavía ahí, aunque parece que la cosa se vaya apaciguando, pero el uso de mascarilla, lavado de manos y alejamiento social es importante. Nos vemos la próxima semana.